¿Qué pedo, gente? Yo soy Gox Gwenjin y bienvenidos al capítulo 4 de Revoltijo. Ok, nos quedamos haciendo los teletransportadores en el capítulo pasado, ya tenemos dos. Vamos a meter cosas que no nos sirvan. Vamos a ir ahora sí a la aventura. Ya el diamante vale madre. Ahorita con lo que tenemos es suficiente para irnos al mundo del Señor de los Anillos, que de veras me encanta. Queremos dejar esto. También, esto me lo llevo. Que se vaya. Ahí hay mucha comida. Tablones me los llevo. ¿Qué más me llevo? Esto me lo llevo. Ok, entonces vamos a acomodar las cosas. Vendría así. Lo dejamos acá. Las antorchas por acá. La espada aquí. Los teletransportadores por acá. El hacha está acá. El hacha no la necesitamos. Madera. Ajá. Esto acá. La tierra y la redstone aquí. Ok. Bueno, como les digo, ahora lo que vamos a hacer, no sé si llevarme mi cama, porque allá pues hay de sobra. Bueno, pues sea lo que pase, vámonos para allá de una vez, ya para no hacerlos esperar. Ay, güey, lagazo ahí. Vamos a entrar. ¡No seas mamón! ¡Ay, güey! Justo cuando me iba. Ya, la chingada, vámonos. Qué suerte, ¿no? Que estés subiendo y te aparezca un creeper ahí. Ok. Eso es suerte, ¿no? No mames. Ok. Bueno, parece que cada vez que entro se pierden los puntos, porque si se acuerdan, el capítulo pasado habíamos dejado aquí que era portal. Entonces vamos a poner un punto. Vamos a ponerle portal. Aunque, si se fijan, ya no vamos a necesitar este punto. ¿Por qué? Dejo el teletransportador aquí. Le doy señal 1. Y me llevo el otro. Entonces, no importa qué tan lejos esté, siempre y cuando ponga la frecuencia 1 en esta que tengo aquí, vamos a poder regresar instantáneamente aquí. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, tardarnos a la chingada. Bueno, antes de irnos a explorar, vamos a agarrar una cama de acá con los elfos. O acá con los hobbitses. Los hobbits con ponis. Eso está pro. Si es un pony, ¿no? No, si es un caballo. O si es un pony. No sé, luego checo. Capaz si es un caballo y yo digo que es un pony, pues me equivoco y vale madre. Ok. Ya sé que ya les vine a robar una cama aquí, pero pues ni modo. Se van a quedar sin dormir. Ok, vamos a equiparnos de cosas aquí. Ok, de aquí no necesito ni madres. No sé si llevarme las estanterías, que no creo que sea necesario. A ver, acá qué había. Acá había comida, ¿no? Sí. Ay, güey. Ok, como que ¿por qué se puso esto acá arriba? Bueno, pues ahí agarré uno de estos. ¿Cómo se llaman? Candelabros. Pues ni modo. No sé si llevarme un horno de estos, porque la verdad ignoro cómo funcionan. Ok, aquí vamos a llevarnos comida. Típico que vamos a robarles aquí. Digo, nomás por ahora. Ya después conseguimos. Ya vi que por ahí hay vacas. Entonces, para conseguir nosotros nuestra propia comida. No quiero ser un ladrón acá siempre. Aunque pues, hay que admitir que tienen comida de madre los hobbits. Pero bueno, vámonos ya de aquí, vámonos a explorar. A ver qué chingados encontramos. Vámonos para allá con los elfos, más para allá, a ver qué encontramos. Lo que quiero encontrar es una... Un bioma, por así decirlo, de Mordor, donde están todos los orcos y todo eso. Que es como unas... Está rodeado por montañas, o por una muralla más o menos, como la película. De color negro. Entonces no sé si me dieron... Acá hay más árboles. No sé si estará aquí cerca, que no se ve por aquí. Ah, pues podríamos ir a la taberna de allá, antes que nada. Sí, vamos a la taberna. Acabo la aventura puede esperar tantito. Que de hecho, en la taberna puede haber cosas útiles, ¿eh? Que no lo crean. Dale. Está para acá, ¿no? Sí, por acá la vi.
Sí, ¿no? Sí. Estaba por acá. ¿Ya vieron? Hay otra taberna allá. Ok. Si encontramos cosas chidas en esta, nos vamos a la que sigue. Si no, pues a chingar su madre. También quiero encontrar al bioma de Rohan. Que hay, hagan de cuenta que son un chorro de... Pues ahora sí que de monitos con caballos en medio de la nada. Pero, no sé, se me hacen muy padres sus estructuras. Que aunque están abandonadas, casi no hay nada. A ver qué dicen. The Stumbling Hobbits. Ok. Ah, miren, esto, lo que sirve son barriles de cerveza. Entonces, si yo tengo esto, que es un tarro, le doy clic derecho. Ah, no, miren, aquí ya hay. Ok. Ah, no. ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo diablos se hacía esto? Ahí está. Clic derecho. Ok, estas, pues, son cervezas. Entonces, si yo me tomo una... Me pongo acá bien marihuana, güey. No, hombre. Me tomo un strong. ¿Cuánto dura el efecto? 34. ¿Ya vieron? Órale. Con la otra no me pasó nada. Con la primerita que me tomé. Porque era mediana, creo. A la madre. Ok, basta. Ay, güey. Ya me mareé. ¿Tienen algo aquí? Ay, déjenme apuntar. ¿No? No, pues parece que no hay nada. Si acaso cervezas. Es todo lo que hay. Ok, me voy a llevar otra. A la madre con esto. Ok, ya, basta. Ay, güey. Ok, ya me mareé. ¿Cuánto queda? Ya se va a acabar, ok. Pues vamos a ver qué hay en la otra. A la madre, ahí está. Ok, está para atrás. ¿Ya vieron? Acá hay otro... Ah, no, pues es el mismo, ¿no? Sí. Nah, ya, vámonos a la chingada. No voy a entrar a la otra taberna. Vamos a explorar. Por ahí ya subimos. Entonces vamos a seguirle por acá. Aquí, pues, más que nada es de ir viendo, ¿no? A ver qué nos encontramos. Vamos al arbolote que estaba por allá. Que la verdad... No sé qué nos vaya a tocar. A ver, hay veces que, como en el árbol pasado, nos tocan nada más puras flechas y cosas así. Hay otras veces que nos tocan monedas de aquí, de la Tierra Media o cosas así. Bastante... Uy, bastante útiles. Ok, ya vieron los arbolotes. Ok, ya me atoré. Ahí está. ¿Por dónde? Por aquí. ¿Ya vieron los arbolotes? De veras que estos elfos no están nada mal, ¿eh? Por donde viven. No sé, me gusta el bioma. Ok, vamos a ver qué tienen aquí. ¿Ya vieron? El arbolote, no sean pasados. Ok, este es... ¿Tú cómo te llamas? Nimrodel. Ok, Nimrodel, te voy a robar. ¿Qué tienes? Oh, miren, un arco de los elfos. Malorn Bow. Ok, vamos a llevarnos algunas flechas. Malorn, creo que Malorn es esta madera, ¿no? Sí, ¿ya vieron? Malorn Wood. Está padre, ¿no? La madera blanca, digo. En cualquier momento podemos regresar y, pues, pepenarnos uno de estos árboles, ¿no? Con el timber, no sé si sirva. Podemos probarlo, con uno de estos árboles acá más chiquito. Ok. A ver. Y nos sirve. Bueno, ni modo. Vamos a seguir explorando por acá. ¿Ya vieron a todos los elfos aquí? ¿Qué onda, elfos? ¿Qué puras elfas? ¿Gingal y tú? ¿Galion? Galion como Talion, el de Shadow of Mordor. Of Mordor, perdón. Ok, ¿qué hay por acá? ¿Está haciendo de noche ya? Ajá. Parece que no. Perdonen por lo corto que está mi vista, pero mi computadora no me da para más. Está claro que necesito otra, ok. Y creo que ese bioma de allá es un bioma como tipo pantanoso. Sí, ¿no? Sí, o es el pantanoso o es el bioma de bosque. Y creo que necesito sacar la cama para echar un sueñito. No. Ahí está. Creo que si es el bosque, ahí vamos a encontrar otros elfos, que serían los elfos del bosque. Estos son los elfos de... No sé, los elfos de las alturas o algo así. Ok. Creo que sí es el del... El de... ¿Cómo se llama? El del bosque. Sí. O no, no sé, vamos a ver. Aquí hay una otra casucha de hobbits. Hay puras aldeas de hobbits aquí, ¿eh?
Fíjense que nos tocó suerte de estar cerca de los hobbits. Ok, vamos a subir. Y sí, es bioma de bosque. Vamos a ver qué... No, no vamos a entrar, vamos a seguirle para allá. Le digo que quiero encontrar a los de Rohan. O a cualquiera. A los enanos también estaría padre porque tienen unas minas que de veras que valen la pena entrar. Pero aquí en la noche es un poquito peligroso porque te salen trolls, te salen gigantes, te salen toda la madre, aquí hay cerdos. Pero por lo pronto nos alimentamos de nuestros pollos. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué más? No, pues vamos a tener que entrar. A ver si nos topamos con algún elfillo por ahí. Ahí veo uno. Ok, vamos a correrle. Como que está medio tupidito, ¿no? A la madre, ¿y eso? Son más hobbits. Ok. No, pues no hay nada. Vamos a seguir recorriendo por acá. Y pues, bueno, una cosa que, les quería decir del canal es que ya ven que antes tenía un chorro de series y así, como el de Left 4 Dead o Star Wars. Bueno, con eso de que tuve que formatear la computadora, se perdieron... ¿Y eso? Se perdieron algunos juegos, entonces ya no voy a poder subir tanta variedad al canal. Digo, va a estar Minecraft, va a estar los juegos del 64, pero creo que por lo pronto me voy a enfocar nada más a estos. Miren, otro pollo. Ok, ¿me da el plato? ¡Oh, te da el plato! Muy bien. Esto nos puede servir de decoración. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Lettuce! ¡Lechuga! Ok. Oigan, pero... ¿Y si no quiero estar con los... con los hobbits? ¿Que nada más hay puro hobbit aquí? Ahí hay caballos. Fíjense qué mala suerte. Parece que es puro hobbit aquí. A ver, déjenme amplio el mapa. Ok. Vamos a seguir. Vamos a cruzar el río. Que no creo que sea puro hobbit. Ven, más patos. No sé si son patos, pollos, lo que sean. Ah, miren, ahí hay otro bioma de los... de los elfos. Ahí al fondo se ve. Pero... ¿dónde estarán los otros? Los de Gondor. Ya estos elfos como que no. Pero bueno, vamos a seguirle de como quiera. Vamos a ver hasta dónde llegamos. De como quiera siempre podemos usar el teletransportador para regresar. Ok, como que se está bugueando ahí el mapa. Creo que lo tengo que hacer un poco más pequeño. ¿Ya vieron? Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Que se termine de cargar el mapa. Les digo, no es una computadora muy buena, pero... pues aguanta. ¿Ya vieron? No se ha terminado de cargar el mapa. Y esto es un problema. Lo siento por eso, por esta computadora medio viejita. Vamos a ver si se corrige. Y no. ¿Qué pedo? ¿Por qué no me está dando las antorchas? Ok, creo que aquí voy a tener que hacer un corte hasta que se empiece a cargar. Sí. Yo creo que sería lo mejor. Bueno. O si no, pues vámonos para allá. Chingue su madre. O para acá. Y vámonos para acá. En lo que se termina de cargar el mundo. Como quiera, siempre podemos voltear para allá a ver si ya se cargó. Si de que... exploramos para allá. Ok, parece que... que no se... no se cargó para allá también, o sí. Ajá. Ok. Creo que voy a tener que hacer un pequeño corte aquí. Me están dando muchos lagazos. Voy a esperar a que se... a que se arregle tantito esto. Oh, ahí está. Oh, ahí está. Muy bien. ¿Ya vieron? Como que ahí hay otro bioma. Ay, güey. Allá al fondo. ¿Qué bioma será? ¿Qué? Es que ignoro los biomas como son aquí. Digo, el que me aprendí es el de Mordor. Porque, pues, es muy fácil de reconocer. Es todo negro. Ese no está tan negro como para ser de Mordor. ¿Ya vieron? Una casita de los hobbits. Acá viene escondida. Sí, ¿no? Es de los hobbits. A ver. Acá viene escondida la casita de los hobbits. Muy bien. Bien por ustedes. Ok, vamos a ver qué bioma es este de acá. Ay, güey. De acá atrás. Tengo mis dudas. Ok. Basta con los lagazos. Parece que...
Ah, creo que es el bioma de los enanos. ¿Ya vieron allá? Acá hay como una casita. Creo que esas son las minas de los enanos. Si sí son, nos quedamos ahí un ratito porque de verdad lo vale. Sí, es de los enanos. Ok, vamos a entrar tantito. Que para que vean lo que pueden encontrar aquí con los enanos. Lo vale, de veras. O... Sí son enanos, ¿no? No, me voy a meter a casa de Mordor. Ok, por aquí hay un carnalito. ¿No? Parece que no. Bueno. Vean. Ah, la espada de los enanos. Pala de los enanos, ya ven. Ya estamos encontrando cosas buenas. 6.5 de ataque. Tiene más que la espada de hierro. Nos la equipamos. Uno de iron y velitas. ¿Ven que sí es útil? Ay, güey. Por acá arriba. Vamos a subir al segundo piso. Vamos a estar subiendo. Que en cada piso creo que hay un cofre. Ah, no, miren, aquí hay cerveza. Y ya. Bien, el enanito. ¿Qué onda? ¿Ya vieron los martillotes que traen? ¿Cuánto bajarán? Ok, ah, miren, estos son los hornos de los enanos. Como ven, tienen cada especie, por así decirlo, perdón, tiene su horno, tiene su, ay, güey, tiene su utilidad. Creo que esto es para los ores, o sea, pones tú, no sé, oro, hierro o cosas así, y se hacen todos al mismo tiempo, entonces este es bien útil. Creo que es este, lo voy a llevar. De como quiera, no creo que sea la única torrecita. Que hay platos, parece que ya no hay cofres. Para mi mala suerte, nomás era un cofre. Y sí. Ah, no, miren, aquí hay otro. Y nos dio. Muy bien. Nos dieron corazas de los enanos. Y otra pala. Con las palas vamos a hacer lo siguiente. No sé si haya mesa de crafteo especial. Miren, aquí hay otro. Ay, güey, me caí. Drawin, oh, hacha arrojadiza. Ok, ¿qué dejamos? Ay, güey, la nieve. Vamos a hacer esto. Esto es un lingote de esta madre. Creo que me tengo que hacer una mochila. Ok, otro de estos. Ah, no, pues fue donde me caí, ¿verdad? Vamos a la azotea. Y no hay nada. Ok, no sé cómo se haga una mesa de crafteo de esto. O no sé si sea la ordinaria. Que la verdad no. Ay, güey. No, no he visto mesas de crafteo de estos enanos. Ah, no, no hay mesa de crafteo. Ay, güey. No. Y no. Parece que no. Digo, me pregunto si es la normal. A ver, vamos a hacer una normal. ¿Qué pedo conmigo? Ahí está. Agarrar esto, digo, no sé si se pueda. Vamos a dejar la cervecita. A ver, según yo, se hace así y se repara. Miren, sí. Ok, esta se puede usar la mesa normal, creo que no hay problema. Ponemos esto, se repara la pala, muy bien. Así no desperdiciamos tanto. Vamos a llevárnoslo. Ok, bueno, pues. No nos fue tan mal, ¿verdad? Miren, estos están tramados con la puerta, igual que los aldeanos. Típico. Ok, vamos a equiparnos con esto. Y ahí está, ¿ya vieron? Nuestra primera armadura. Este arco tendrá lo mismo del normal. ¿Quién sabe? Luego lo averiguamos. ¿Ya vieron? Ahí hay carbón. Sí, ¿no? Es carbón. Sí. Creo que aquí nada más hay carbón, no hay hierro, ¿eh? Lo ignoro, la verdad. Que yo sepa, no. Pero es muy probable que me equivoque. Ok, córrele, güey. Vamos a ver qué más hay para acá. Parece que no hay nada. Ah, no, sí, miren, ahí hay otra casita. Miren la vista que tengo. A ver qué nos encontramos ahí. Miren, vamos a hacer esto. Entro a la casa, veo si hay algo útil. Si no hay nada, ahí termino el video. Y si hay algo útil, pues lo agarramos. Y ahí terminó el video. Ok, ahí hay otro bioma de los... ¿Ya vieron? Acá al fondo hay otra casa escondida. A ver, vamos primero a la casa escondida. No sé si sea también de los enanos.
Ay, güey, esta es una torre un poquito más grande, ¿no? Vamos a ver la otra casita acá bien escondida. Nada más no me digan que está encima de la montaña, porque no. No pienso trepar. Y para mi desgracia, está encima de la montaña. Bueno. Pues vamos a trepar, ¿no? Chingue su madre. A lo mejor hay algo acá bien épico y yo ni en cuenta. A lo mejor también hay pura verga y pues me la pelé. Vamos, órale, súbete. Ah, ok. Creo que va a ser una subidita un poquito larga. Vamos a agarrar la pala que agarramos acá de los enanos. Para agarrar tantita tierra y poder subir mejor. Órale, ¿ya vieron esta pala? Pues no está nada mal la pala, ¿eh? Vamos a subir lo más que podamos. Ok, aquí. Aquí vamos a subir. ¿Escuchan? Soy fuego. No, pues ahorita vamos a ver qué hay. Ok, aquí me detuve. Ahí está. Vamos a subir y... ¿Por qué soy fuego? Ah, porque... ¿Se acuerdan que les dije que había unas puertas invisibles? A lo mejor me acabo de pasar una de esas y yo ni en cuenta. Que esas puertas invisibles solo se pueden ver de noche. De día no. Entonces, lo mejor sería... Pues no dormir a la noche y... buscar de esas puertas. Ok, miren, ¿ya vieron? No manches. Creo que esta... Sí es una mina. Sí es una mina. Ok, vamos a bajar tantito. Ay, güey. Bueno, no. Vamos a quebrar esto. Sí, ya sé que tengo un hacha. No lo necesitan recordar. Vamos a bajar para que vean esta madre. No, hombre. Ahora sí vamos a encontrar la mineraliza aquí. Digo, no voy a minar. O bueno, sí voy a minar tantito. Al cabo, ya tuvimos un episodio de aventura. Y ahora toca uno de minar, ¿no? Digo, es lo justo. Ok, esto está un poquito largo. No me quiero aventar porque luego me vengo partiendo mi madre. Uy, güey. Les digo. Ok, parece que aquí hay hornos. ¿Ya vieron? A la madre, estas minas están medio largues. Medio larguitas, perdón. Ok. ¿Ya vieron? Aquí hay tin. Entonces a lo mejor sí hay oro, ¿eh? Vamos a explorar tantito aquí abajo. ¿Ya vieron? ¿Más Cooper? Aunque no he visto hierro, entonces quién sabe si haya. Ok, bueno. Lo que vamos a hacer es... Voy a dejar aquí el video. Cuando regresemos, ya ven que se quitan los puntos del Race Minimap. Lo que voy a hacer es dejar el video aquí. Se van a desaparecer los puntos, aquel punto. Vamos a aparecer aquí en el siguiente video. Marco un punto que aquí empieza la mina. Y nos vamos a ver qué onda allá adentro. ¿Sí, no? Como quiera, vamos a comer tantito. O la otra que podría hacer es irme arriba y pelear con los monstruos. No sé, ya veré el próximo episodio. Pero bueno, no se olviden de dejar su like y su comentario, por favor. De verdad ayuda mucho. Yo soy Gox Wenjin y nos vemos en el siguiente episodio de aquí de Revoltijo. Adiós.